sencillo como esto. Va a haber 15 millones de pesos menos por año para hacer obras públicas en la ciudad de Viedma. Esto me parece que es un intento desesperado por parte de los representantes de Cambiemos provinciales y en este caso del intendente, los municipales, para tratar de edulcorar una medida que es absolutamente antipática y que afecta directamente a los municipios y que precisamente hace lo contrario a lo que han pregonado siempre, que es el tema del federalismo. Esta es una medida absolutamente centralista, se genera la concentración de ese dinero en aquellas provincias productoras de soja, cuando en realidad el Fondo Federal Solidario, digo el nombre completo porque en el nombre está realmente plasmado lo que significa, era un fondo federal solidario, porque las provincias que eran productoras de soja y que de hecho se beneficiaban por la riqueza de nuestra tierra, repartían esa riqueza en el resto de las provincias, como los patagónicos hacemos con los hidrocarburos, por ejemplo. Hoy vamos a tener 15 millones de pesos menos. Ya veníamos viendo una merma en el fondo sojero por la quita paulatina de retenciones. De repente, un día y con una sola firma, mediante un decreto, se eliminó por completo. Nosotros ya habíamos recibido una parte de lo del año 2018, creo que eran 10 millones de pesos. Nos faltaban recibir 5 millones de pesos más. Esas obras no van a estar. Las obras que se iban a financiar con ese dinero no van a estar. Y las obras que se iban a financiar en el 2019 con el Fondo Federal Solidario tampoco estarán ni en Viedma ni en ninguna otra localidad de todo el país.